El 20 de mayo del 2014 decidí subir mi primer video. ¿Y qué subí? Algo que estaba de moda por la época, Outlast. O como diría el Jean-Pierre del pasado, Outlast. El asilo para calvos, Outlast 1, primer video, Jean-Pierre. Sí, qué título para más largo. En el video se nota a un Jean-Pierre inexperto en edición. En serio, cero joda, puse el video entero, le puse una que otra canción, texto y ya, cero cortes. Toma, 14 minutos de gameplay a ver. Ok. A pesar de eso, me gustó, lo que me llevó a publicar muchos más videos en los que estaban gameplays de todo tipo, alegres como GTA, Rayman, Guitar Hero 3, juegos de terror, los cuales dieron muchos sustos. A lo mejor estoy bien. Porque covers. Videos sin sentido. Cada año, por el mes de mayo más o menos, subía un video especial cumpliendo un año. ¿Qué tenía de especial? Nada. En serio, era un video recopilando todo lo que se subió en ese año y ya, fin. Pasó el tiempo y cumplí 4 años con el canal. Cuando a YouTube se le ocurrió decirme, oye, ¿sabes qué? Toma un strike. Ahí está por filtrar una canción de Green Day. Y yo como bueno dije, bueno, por un solo strike dejé el canal Jan Montoya y me hice uno nuevo. Empecé resubiendo un par de videos, uno que otro video nuevo, hasta que decidí variar un poco en lo que subía. Así es cuando empecé a hacer videos con amigos. Hacía videos en los que no jugaba nada, sino hacía retos con mi familia. Estamos. De videojuegos y con esto usted puede jugar lo que usted quiera. Hice Los Ángeles. La respuesta es Nueva York. ¿Qué es esto? No quiero meter la mano. Son plumas. ¿Qué es esto? No, es que no quiero tapar todo. Uno que otro, si te ríes, pierdes. Y juegos con gente que conocí por internet. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no veo nada. Se lo voy a decir, este es Hércules, pero es modo de verbo. ¿Hérculo? Hercu y algo más. Cudra, no Herculo. Oye, güey, ese te parece a mí. Tú herculeas, él herculea, nosotros herculeamos, ellos herculeáis. Herculeo es un Blade. ¿Se acuerdan que subí Guitar Hero a mi antiguo canal? Pues bien, ese único video tuvo una subida increíble de visitas. Es por eso que en el segundo canal también subí 2 videos más de Guitar Hero. ¿No? Por otro lado, en el nuevo canal grabé un video llamado Mis Dibujos de Pequeño. También tuvo un golpe de visitas, así que bestia. Hasta que dije, ok, aprovechemos esto. Llegamos una segunda, tercera y cuarta parte. Ya, ahí dejé morir la serie porque tampoco valía explotarle tanto. En el 2017, ya con 18 años, entré a la universidad. Ahí conocí gente con mis mismos gustos. Nació una de mis series favoritas del canal, la cual se llama Vlogs Random. ¿En qué consiste? Está salado esta verga, loco. Ponme más la pistola. Listo, mueve la boca, una, dos y tres. Perdóname, niñita. Quiero mencionar un video especial que hicimos hace como, van a ser 2 años. Qué bestia ese video sí fue. Nos demoramos en grabar, en buscar locaciones. Igual pedí ayuda a unos cuantos amigos para que hagan sus cameos. Estoy hablando del YouTube Rewind. Por cualquier cosa se los dejo en la descripción para que lo vean, porque en serio es muy muy bonito. Oh, that's hot. No.
lo querés, lo llevás, si no, no se aprovecha. Lo tenemos, hijo de puta, no te vas a matar. La concha. Todos sabemos qué pasó este año, aparte de que no he subido tantos videos, pero bueno, con esto de la universidad, séptimo semestre, como que sí me cuesta un poco subir videos seguido, pero igual trato de subirlo cada vez que puedo, que me sienta inspirado. Y bueno, es un momento que quiero tomar para agradecer a las personas que me han ayudado, me han acolado, me han apoyado en esto de los videos, es que son 6 años. Y hay un montón de personas que han aparecido desde los primeros videos hasta los últimos. Y en serio, los videos que más me gustan son en los que salen mis amigos. Y bueno, para finalizar quiero compartirles mi top 5 de videos favoritos de este canal. El mejor setup del mundo. Y sí, este video es de hace más de 2 años, creo que es. Mi prima Karen me grabó, fue la camarógrafa. Salió muy bien, les recomiendo. Número 4, nosotros herculeamos. Era un video de Pinturillo en el que asomaba Diego, Unsabi, Joe Snow y Danner. También es divertido. Número 3, el YouTube Rewind, del que les hablé hace un momento. En serio, ese nos tomó mucho tiempo. Sí quedó bien. Y encima tiene un montón de referencias que deben ver. Número 2, tutorial de cómo preparar brownies. Este video fue grabado con mi amigo Guido. Lo hicimos una tarde y sería muy, muy chévere. Y número 1, los mejores momentos de vlogs random. No puedo escoger uno solo porque cada uno es bonito, tiene sus buenas partes y en este video es un recopilatorio de todo lo mejor. Así que igual les dejo en la descripción para que lo vean. Eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Y sabes, si te gustó puedes dejar tu me gusta y suscribirte para más. Y nos vemos en el siguiente video, así que adiós.